Poco más de 100 personas participaron en el Via Crucis Viviente de la parroquia de San Vicente de Paul, que se llevó a cabo en las principales calles de la colonia Francisco y Madero. La representación de la Pasión de Cristo dio inicio a las 10:30 de la mañana y salió del campo de San Cayetano. El recorrido duró poco más de una hora y media para luego dirigirse a la parroquia, donde se centró una gran cantidad de personas. Jesús fue interpretado por el joven Felipe Mojas, quien tiene 3 años personificando al Hijo de María como parte de una promesa. Realmente es algo fuerte, algo complicado, realmente hay que estar preparado tanto físicamente, emocionalmente y un poco espiritualmente. Pues no es un papel realmente muy importante que cualquiera lo se atreva a hacerlo. Realmente es, muchas personas realmente lo ven y como que dicen, ah, cualquiera lo puede hacer, pero no necesariamente todos se ponen o se proponen hacerlo. Es mi último, gracias a Dios, ya con mi 3er año, como es una promesa, pues acá se maneja tanto el Cristo como los soldados, lo manejen que cuando escogen el personaje lo hacen, son 3 años. Ya este año, ya gracias a Dios, es mi último. Gracias que me ha ido bien, he podido hacerlo, gracias a Dios. Me ha dado la voluntad y la espiritualidad y el tiempo de poder hacerlo. Y pues ya es mi 3er año y esperemos poder realizarlo bastante bien. Comentó que desde hace mucho tiempo se viene preparando para este personaje, pues afirma no es fácil, pues se requiere de completa disciplina, dedicación, conocer los temas de Semana Santa e ir a misa para poder hacer una buena representación. Es una satisfacción bastante, bastante alegre, bastante conmovedora. Igual, pues no solo es para uno, sino es para todos. Como siempre pues comentamos, realmente no es que seamos actores profesionales, no es que yo sea profesional y es para lucirme, sino al fin y al cabo es un mensaje que llevamos para Dios y Jesucristo, pues para toda la comunidad que nos visita y está con nosotros en la Vía Crucis dentro de la semana. Este Vía Crucis se ha convertido en uno de los más visitados de la ciudad, en donde los jóvenes se preparan un mes antes para esta representación, en la que participan un promedio de 45 personas, pertenecientes al grupo apostólico de esa parroquia. Durante su recorrido, representó las estaciones del Via Crucis, que incluyeron las 3 caídas, en donde finalmente al ser crucificado pronunció las 7 palabras. Al término de la escenificación, en la capilla se realizaron los oficios propios del Viernes Santo, como es la liturgia de la palabra y la adoración de la cruz. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Baselis, Notivisión.